Adriana y Gerardo, que siempre nos ven desde Venezuela, los extraño. Yo también quiero mandar un saludo muy especial a mis amigas Julie, Laura, a Fran, que lo quiero muchísimo, y a mi entrenador físico, por favor, que me trae, okay. Bueno, esa Gutiérrez, que fue su cumpleaños el domingo. Un besote para ti. Así es. ¿Y el público cómo está? ¿Sí? ¡Bien, chicos! ¡Claro! Y hay que estarlo, porque hoy tenemos un programazo, señores. Miren, estamos con la gente de Danesa 33. ¿Se acuerdan de esos riquísimos helados? ¡Vuelven! ¿Qué te parece? Sí, están en México nuevamente. Exactamente, y hoy les tenemos una dinámica súper genial, porque ustedes, si escriben en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Punto y Break, con el hashtag Tú Dale y hashtag Punto y Break, te obsequiamos un helado. Un helado, sí, facilito. Sí, fácil. La manera más fácil de comerte un helado hoy es esa. Entonces, ya sabes, ingresas a nuestra página en Facebook, Punto y Break, le das me gusta, por supuesto, a la página, no seas tramposo, le das me gusta. Por favor. Y comentas con el hashtag, tú dale, hashtag, Punto y Break. Y también estamos con los chicos de Alubanda. ¡Un aplauso para ellos, vale! Así es. Miren, y ya para comenzar, vamos con esto del tema que, del día. ¿Qué dice? ¿Ustedes sabían que la tecnología, bueno, nos ha facilitado la vida? Claro, sí. La tecnología y el internet nos han facilitado la vida a todos. Y sí es verdad que, bueno, la tecnología nos ha vuelto un poco asociales y con ganas de matar a la humanidad. ¿No? ¿Solo yo? Ok. Bueno, pero por eso hoy vamos a hablar cómo sería la vida antes de internet. Uy, sí, absolutamente. ¿Cómo sería la vida antes de internet? Yo no sé. Sí, bueno, porque nosotros nacimos... Así, sí, ya existía internet, entonces la verdad no sabría decirles. Pero me cuenta. Sí, por allá. Por allá, sí, quién sabe quién allá, adelante. Que, bueno, en esta época no podías hacer llamadas telefónicas solamente en una cabina de teléfono. ¿Qué tal? Si tenías teléfono celular, pues no tenía mensajes de texto, obviamente, ni WhatsApp. Okay. Entonces, forzosamente tenías que hacer llamadas de teléfono en cabinas. ¡Qué loco! ¡Qué loco, ¿no? Pero además, si nosotros, ¡qué loco! ¿Cómo sería eso de ir buscando una cabina telefónica? Sí, terrible. No lo sabemos ahora, ¿qué se siente? Ajá. Sí, aquí hay bastante gente que... Que lo hizo, sí. ¿Verdad? Sí, pobre. Saludos, Josimar. Sí, me acordé, no sé. Sí, claro. Mira, antes, para llegar a un lugar, tenías que saber específicamente dónde ibas a llegar. No tenías esa voz que te decía, ¡gire a la derecha en Cumbres de Maltrata! Ese es mi acento español, por si no lo... ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Antes tenías que saberlo, ¿vale? Porque si no, estabas perdido. Y ahora incluso la tecnología hace que sepas en cuánto tiempo vas a llegar y por dónde vas a ir. Claro, ¿y si hay tráfico? Sí, a menos que vivas en la Ciudad de México. Si vives en la Ciudad de México, lo que te marca la aplicación, lo multiplicas por dos y haces tu hora de llegar. Es aproximado. Sí, sí, sí. Y a cada rato te está cambiando el mapa. Así de, sí, te ahora da... gira mejor, sí, a la derecha. Bueno, vete a la izquierda. Sí, sí, sí. Te da hasta opciones. Por aquí, 30 minutos sin tranca de maestros. Por acá, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué me dices de los programas favoritos? Cuando tenías que ver tu programa favorito, tenías que correr en punto a la hora, porque si no, te lo perdías y no había manera de volverlo a ver. Ese capítulo te lo perdías definitivamente porque no había repeticiones, no había internet para volverlo a ver, ¿verdad? Entonces, perdías y llorabas por tu capítulo que lo habías esperado durante semanas. Sí, sí. Qué mal, qué mal. Muy miren, mal. Por cierto, quiero hacer un paréntesis porque aquí en pantalla estamos viendo la preparación de la gente de Alubanda para que sepan, ¿no? No es una persona que está ahí extraña, no, él está preparando todo. Vamos a darle ánimo, vale, por favor. Tiene tiempo. Sí, todavía tiene tiempo, relájate. Mira, antes, por ejemplo, tenías que ingeniártelas en cómo hacer tus cosas. Sí. No existían tutoriales, ¿sabes? No. Eso es ahora que hay hasta un tutorial para que te arropes de manera segura y no tengas miedo en la noche. Uh-huh. Solo tutorial. Sí, terrible. Ahora tenemos que calarnos una voz de una niña muy molesta diciendo cómo maquillarte. No voy a decir el nombre porque si viene... Sí, le invitamos. Sí, le invito después. ¿Qué pasa después? Oye, sí. ¿Y qué pasa cuando tenías que escuchar tu música favorita? No es como hoy, pero antes, si te gustaba una sola canción, okay, de ese artista favorito que tenías, tenías que comprar su CD y escuchar todo completito por una canción. Hoy en día puedes bajar la canción que te gusta y basta. Y se acabó, ¿no? Claro. Y además era lo genial de estos discos porque venía con cancionero. Sí. Sí, ¿no? Sí, pero ya sí se acuerdan, ¿sí? Sí, claro, se que acuerda. Sí se acuerda, solo no se acuerda. Sí, sí, sí. Sí se acuerda. Claro, venía con un cancionero perfecto y entonces te aprendías la canción ahí con tu cassette y... Claro, lo parabas. Sí, sí. Y cuando lo escuchabas en la radio, estabas ligando para que el locutor no interrumpiera para decir que esta es una programación sin interrupciones.
Terrible. Mira, antes las citas a ciegas eran literalmente las citas a ciegas. No teníamos la oportunidad de stalkearla en Facebook o en Instagram en esas fotos de la playa para saber si va a valer la pena todo lo que vamos a gastar. ¿Eso hace? Hay gente que lo hace. ¿Eso hace? Me cuentan. No, hay gente que lo hace. Y bueno, antes no podías buscar el restaurante favorito que te gustaba para ver, ¿verdad? Si tenía likes o no, si te gustaba o no, cómo estaba calificada su comida. Tenías que jugártela e ir al restaurante y ver, probar si era bueno o malo. ¿Qué tal? Ensayo y error. Ensayo y error, cierto. Súper mal, súper loco. Mal. Mira, por ejemplo, también en el tema de las noticias. Hoy en día nos enteramos con todo así, a la velocidad de la luz. Antes no. Antes, si por ejemplo querías saber si había una tranca de maestro en Reforma, no había manera de enterarte. O sea, cuando llegaba el periódico era que tú, bueno, leías toda la información y genial, ¿no? O de boca en boca. O de boca en boca. Sí, solamente. Y bueno, también, un vestido. Las chicas, no podíamos repetir vestido porque en esta época te suben a selfie y te identifican por todos lados. Ah, ya se puso ese vestido. Sí. Pero en aquella época podías repetir una y otra vez el mismo vestido y nadie te cachaba. Claro, no había evidencias. A menos de que fuera... Exactamente. Alguien conocido y dijo, se trajo el mismo vestido de la boda pasada. Pero ahora no podemos, tenemos que tener vestidos para todo. Así que chicos, lo sentimos mucho, nos tenemos que comprar más ropa. Señores, señoras, pueden comprar más ropa porque sí, están fotografiadas. Antes no había evidencia y era genial. Sí, no había evidencia, ahora la hay. De todo, ¿no? Mira, ¿qué le parece si les recordamos entonces la dinámica de hoy? Recuerden ingresar a nuestra página en Facebook, punto y break, le dan like y con el hashtag nos comentan hashtag punto y break, hashtag tú dale. Y automáticamente te regalamos un helado de danesa 33. ¡Ay, qué sabrosos. Rico! Quiero uno, ya lo quiero probar. Ya los tenemos ahí ahorita en pausa. Bueno, de hecho vamos a mandar corte, ¿sí? Y nos empezamos a comer los helados. Sí, y vamos a darle un aplauso para motivar a nuestros amigos. ¡Que siguen ahí preparándose, vale! ¡Sí! Mira, vamos a hacer un corte comercial así de pequeño y ya venimos con mucho más de Punto y Break. No te vayas. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola.
convierte en fresa que seduce tus sentidos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, señores, y con un fuerte aplauso recibimos a los chicos de ALU. Miren, Arturo, David y Paco, ¿cómo están, chicos? Presentes. Pues contentos de estar aquí con ustedes en este programa tan divertido, chamacos. Muchas gracias. Vale, genial. Miren, genial, ¿qué pasó? No sé, es el helado.
Estamos contentos que ustedes estén con nosotros y vamos a entrar en materia de una vez. Alu nace en 2010. Exacto. Es joven relativamente. Te podría decir, ¿no? El proyecto, ¿no? El proyecto. Porque nosotros sí, ya no tanto. Me refería al proyecto. Claro, claro. Sí. Cuénteme de eso, los inicios, cuándo comenzaron, de quién fue la idea maquiavélica de decir, señores, tenemos que ser famosos con nuestra música. Pues fíjate que los tres, como músicos, yo creo que hemos venido trabajando cosas, pero exactamente en el 2010, cuando tomamos la decisión de juntarnos, cuando nos conocemos, mostramos lo que hacemos cada uno, pues creo que se dio como magia, la verdad, okay. Es algo padre que sucedió. Y bueno, pues empezamos a ensayar, tuvimos un primer ensayo, y la verdad que creo que desde ahí fluyó bastante bien la banda, y de ahí la historia, muchachos, ¿no? Grabar un primer disco, bueno, primero un demo, conocernos también como banda, como persona, okay. ¿No? Porque no solo es lo musical, no nada más es decir, vamos a tocar y ya, ¿no? Sino tener una banda, yo creo que va más allá de la música. Pero... Sí, es como formar una familia. Sí, claro, claro, exactamente. ¿Y si se llevan bien? En sí. Serio, en serio, la verdad. En serio, la verdad, te odio, David. Odio cuando llegas tarde y punto. Sí, sí, ¿quién sí, es sí, como sí. El más desordenado? Ay, creo que todos. Sí. Bueno, pero es que además es una banda como de rock, funk y pop, ¿no? Exactamente. Entonces como sí, que tienen todos esos estilos de desorden y así. Esa sí, fusión. Claro, afortunadamente coincidimos en muchas cosas, en muchos estilos musicales, pero también a la vez es padre que en algunos estilos no coincidamos tanto. Claro. Porque eso le da como mucha variedad y encontrarle un sentido a la banda, ¿no? Cada quien tiene influencias distintas. Claro. Pero sí hay dos, tres puntos donde sí hacemos clic. Tanto tocando como en gustos personales, ¿no? Okay. Entonces eso le da como el power up. El punch. Oye, y lo que dije hace rato, mezclan el rock, el funk y el pop. ¿Quién decidió eso? ¿Quién de repente dijo, no, yo quiero solo rock? No, yo quiero solo funk. Bueno, los tres. Pues fíjate que, mira, en realidad las rolas las armo yo, lo que es letra y música. Y entonces, ya, como dice Paquito, cada quien tiene una influencia distinta. No fue el hecho de decir, vamos a hacer un género así, o vamos a hacer... Se fue dando. Se fue dando, ¿no? Okay. Realmente con las influencias que tiene Paco, David y yo, okay. Se mezcló, como dice Paquito, y pues dio este resultado, ¿no? Que ahorita van a escuchar, muchachos. Claro que sí, y hablando de, pues, proyectos futuros, vienen con el nuevo sencillo Hacia la Cúspide. Pues así del es. Disco Destino al Eterno. Alterno. Okay. Alterno. Por eso digo, ese es mi francés. Este lado. Hábleme de ese disco y todo lo que lleva, que le imprimieron, que no tiene, que sí. David. Sí, chavo, lo tengo. Pues, perdón, no puedo repetir la pregunta. Háblame del nuevo sencillo, el nuevo disco, cómo es la cosa, por dónde va, qué tiene, qué les falta. Ah, pues. ¿En qué se inspiraron? Básicamente, invitamos a músicos de primer nivel, gracias a Paquito. Daniel Infanzón está en los teclados acompañándonos, está Daniel Cordero de Antidoping en el saxo, está Javier Cabrera en las percusiones, pero no son percusiones ordinarias, son percusiones prehispánicas, entonces jugamos un poco con el 6/8, cosas como más mexicanas, ¿no? Okay. Para que nos entiendan un poquito, está también nuestro amigo... Rodrigo Duarte del Chelo. Exactamente, un gran chelista que nos acompaña también. En el sencillo se oye el chelo, se oye un poco de sintetizadores. Sacha, nuestro productor, nos ayudó, colaboró con las programaciones. Entonces trae mucha onda y chida el sencillo y bueno, pues el disco también. ¿Y Sacha qué se llama? El apellido es difícil, vale. Mira, me robaste la pregunta, eso no puede ser. Y hablar de eso. De madrugada. Han estado, pues, como las mismas personas que colaboran con Paulina Rubio. Exactamente. Con Gustavo Cerati. Así es. Grande Gustavo Cerati. ¿Y qué se siente de repente? Pues, ¿es como más presión o cómo? Pues no, fíjate que fue algo padre, ¿no? Porque también el primer disco lo hicimos con él. Tenemos un primer disco que se llama En la Eternidad. Y igual, o sea, ahí participó como productor adicional. Exactamente. Pero en este caso, como ya nos conocíamos, ya fue como más magia, ¿no? Fluyó, okay. Fue un ensayo, nos escuchó y la verdad que fluyó bastante bien. Ya nos conocía, ya sabía lo que queríamos. Él, como dice David, metió programaciones en el nuevo disco. Perdón, ya estamos hablando de Sacha Trujeque, el productor. Sí, si nadie lo dijo, porque nadie se sabe pronunciar el apellido. ¿Vieron? Sacha Trujeque, el productor de los discos. Ahí está, lo que habíamos dicho nada más Sacha. Ya de mi lado. No se pongan así, vale. No les voy a dar la voz. Sí, es que ya estamos ansiosos. Miren, y una anécdota que de repente recuerden desde su comienzo. En el 2010, oye, se nos olvidó la letra y la gente se volvió loca. Yo recuerdo una anécdota de hace 2 minutos y me preguntaron y me quedé así como que me puedo repetir. Ok, otra como no tan reciente. Pues las giras han sido padres, ¿no? Nos fuimos de gira a 12 ciudades gracias a un patrocinio de un tequila
que no sabemos si se puede mencionar. No, pero, por supuesto que no. Por supuesto que no, solo Danesita ahorita por el momento, pero estuvo padre porque vas conociendo el público de cada región, de cada estado y pues es diferente, ¿no? Arturo, que es el vocal, el trato con la gente, cómo le hablas, cómo te diriges a ella, pues todo tiene que ver, ¿no? Entonces vas aprendiendo, vas haciendo tablas. Eso yo creo que es una gran experiencia. Bien, y llegan ahora con esta alianza genial con Danesa 33. Sí, es, ¿cómo está salió padre eso? Y oye, helados gratis, qué genial, vale. Aquí están. Aquí están, mira. Él acaba de agarrar un poquito de mi helado. Y se lo regreso, pasé porque estamos en vivo. Pronto. Deliciosos helados. Mira, Danesa 33 viene con estos exquisitos helados. Claro. Háblenos de esa alianza. ¿Cómo fue? ¿Quién llamó a quién? Como, mira, bueno, vamos a hacer esto. Pues mira, aquí la situación sí están ricos, que... Sí, están ricos. Sí, están buenísimos. El contacto fue directo con nuestra manager, que se llama Carla Rivera. Uh-huh. Ella tuvo el contacto directo con Danesa 33, uh-huh, les mostró el disco y bueno, pues ellos decidieron hacer una alianza con nosotros. Tuvimos un show en la Vipo, uh-huh, San Ángel. Y bueno, pues aquí estamos con Danesa 33, con esta alianza y degustando de sus helados y disfrutando felices. Y arriba las calorías. Así es. Déjate eso de dieta saludable. Diana se pone a llorar ahorita. No, es que es uno completo para ella, ¿no? Claro. Sí, este es para ti. Sí, o sea, antes de que termine el programa se tiene que acabar este botecito. Estamos por sacar nuestro nuevo sabor que se llama Alu Light. Ok. Sí, para la gente así como... Para la gente dietética. Exactamente. Claro. Mira, y le vamos a recordarle a la gente que hoy en nuestra página de Facebook, Punto y Break, con el hashtag tú dale, hashtag Punto y Break, nosotros te vamos a obsequiar un helado. Cualquiera de estos sabores, okay, lo muchacho, puedes tener tú. Así que comienza a darle, vale. Ustedes también sus fans, díganlo. Igualmente, en nuestra página de Facebook es Alo Página Oficial. Okay. Los tres primeros que nos escriban y pongan el hashtag tú dale, igual estaremos dando. Les enviamos sus helados. Ok, miren, antes que se me olvide esto, Alo significa energía pura. Así es. Oye, qué genial eso, ¿no? Porque claro, tiene un sentido el nombre de la banda. Claro, sí. ¿Quién lo eligió? Pues entre todos, ¿no? Sí, fue así como un debate, pero al final sí se quedó ese nombre. Creo que es un nombre muy corto, es completo y tiene concepto, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y así fue. Y es corto, es pegajoso y está genial. Exactamente. Los próximos proyectos, chicos, ¿dónde se van a presentar para que la gente lo vea? Todo pues eso. Ahorita principalmente estamos ya por terminar el segundo material, que se va a llamar Destino Alterno. Uh-huh. Estamos ahorita, casualmente ayer hicimos las fotos para el disco. Estamos ya por terminar las ideas para el diseño, para el arte del disco. Y estamos en la preproducción de la presentación del mismo, ¿no? Estamos haciendo scouting de lugares, okay, y también estamos ya haciendo, estamos empezando a planear de qué se va a tratar el video. Ya escogimos la canción, el primer sencillo se va a llevar hacia la cúspide, okay, y bueno, estamos ahorita en la lluvia de ideas para el video. Que ¿el casting ya lo hicieron? Estamos en todo, apenas de empezar. Sí, yo siempre digo esto siempre se me ocurre cuando viene banda, no sé por qué. Si ustedes necesitan unos actores, de repente que se haga el papel de conductor de televisión, ahí estamos. Ok, ya seguro. Ya está la modelo. Pudieran ser. ¿Sí? Los modelos. Y bueno, y también vamos a estar el 26 de agosto. Ajá. No, perdón, el 17 de agosto en Teatro Ciudadela. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Entrada libre. A todos los muchachos, cáiganle, va a estar súper bueno. Es la semana de las juventudes. Así que todas las todos invitados para que gocemos juntos. Exactamente. Así es, Carla, ponte brava, Carla. Así es que, oye, ¿cómo es Carla como manager? Yo te sigo preguntando. Oye, bueno, ¿y cómo me checan? Carla se ve que tiene carácter. Está buenísimo. ¿Cuál te gusta más? Carla, mira, ¿qué está pasando? Oigan, muy bien, la verdad, gracias por el obsequio. Sí, sí. Contentos de estar trabajando con ella. Sí, la verdad sí nos trae, sí, ¿no? Pero muy bien, yo creo que... Es parte, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Tener una persona que esté detrás de uno... Uh-huh. Duro y dale, ¿no? Para que las cosas salgan bien y contentos de verdad. Pero los helados están deliciosos. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para comerme todos los helados mientras ustedes cantan. Perfecto. Como si están cantando, no pueden comer helados, ni importa, me los comí yo. Y el ratito, lo que usted conduce, nosotros nos comemos nuestros helados. ¡Oh! Tengo una mejor idea. Nos comemos los helados, vamos al corte y después regreso. Mira, eso me gusta más. Dale pues, señores, vamos al corte comercial y ya venimos con mucho más de Punto y Break. Estamos con Danesa 33. Tú dale.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
con esta rola que se llama Éxtasis, que también viene en el segundo disco. Y hoy estamos aquí por fin tocando en vivo en Punto y Break. La regresión de oír tu voz llamando fuerte a mi memoria es una secuencia en condiciones extremas con referencia a la lesión, tratando de salir del sistema saturada, distorsionada. Es así, en todo tu cuerpo es la extensión de tus deseos. De pensamientos externos, de pensamientos. Libera el éxtasis y cristaliza tu memoria, la claridad de ver la luz brillar de forma majestuosa. Es una secuencia en condiciones extremas, con referencias de transmisión, tratando de salir del sistema, saturada, distorsionada. Es así, en todo tu cuerpo es la extensión de tus deseos. Tu cuerpo, transgresión de pensamientos externos, de pensamientos. Es así, en todo tu cuerpo es la extensión de tus deseos. Éxtasis en todo tu cuerpo, transgresión de pensamiento. Éxtasis en todo tu cuerpo es la extensión de tus deseos. Éxtasis en todo tu cuerpo, transgresión de pensamiento. Pensamiento.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Una sección que se llama Los 5 Más. 5 curiosidades que se encuentran vagando por la red y nosotros se las traemos. ¿Qué les parece? Perfecto. Y tengo el celular en la mano, no es porque estoy usando el celular en horario de trabajo, no. Es para ver cuáles personas han interactuado con nosotros y ver quiénes se van a ganar su helado. Okay. Ya, que se metió en un chat aquí, ¿no? Vamos. Miren, las curiosidades de hoy, chicos, es de los Juegos Olímpicos. Ya que, bueno, estamos en esta onda de ser atletas. Estamos en temporada olímpica, sí. ¿No? Entonces vamos a ver. Sabroso. Y vamos a empezar con la posición número 5. Y bueno, dentro de estas curiosidades, ¿ustedes sabían que durante estos días de competencia se desarrollarán 306 pruebas? Okay. 161 son masculinas y 136 femeninas, de las cuales 9 son mixtas. Y, es la primera vez que Brasil, que es la sede ahora, participó en los Juegos Olímpicos, fue en Ámsterdam en 1920, a excepción de Ámsterdam en 1928. Siempre ha participado Brasil. Tiene muchas, de hecho, medallas, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien. Bien, ¿no? Bueno. Chicos. Bien por el anfitrión. Sí. Pues súper padre, la verdad, sí, qué bien. Qué buena onda. Lleva una medalla de oro, pero... lleva una apenas, sí, ¿no? Bueno. Pero no bueno. Está llevando mal esta, ¿no? Pero y en el fútbol ni se diga, ¿no? Pero bueno, calificó ahí... Sí. Apenitas, pero bien. Aterrizó nada más. Sí, ¿sí sabías esto, Pablo? ¿Qué? Sí, que tú eres el maestro de los deportes. Sí, ¿verdad? Sí, lo sabía, sí. Ah, sí. Tú siempre se nos salta. Mira, en la posición número 4, inmediatamente vamos a ver cuál es la posición número 4. Aquí va a salir la fotografía en pantalla mientras yo checo quiénes estaba escribiendo. Ahí están las medallas. Hasta Londres 2012, Brasil contaba con 108 medallas, 23 de oro, 30 de plata y 55 de bronce. Además, el logotipo de Río 2016 representa figuras tomadas de la mano y simboliza el compañerismo, la unión y la pasión. ¡Wow! ¡Qué bonito! Okay. Sí. Y es la primera vez que son medallas verdes, green. ¿Qué tal? Porque no son completamente de oro. Se utilizaron nada más como un fragmento de oro. O sea, tienen marcas. Okay. Sí, okay. Sí, ya. Pues ya se lo acabaron de. Ya, como ahora todo es green, o sea, ya todo es verde. Sí, exacto. Hicieron reciclar. Sí, claro, hay que reciclar. Pobres los de esta Olimpiada, ¿no? 2016, les fue un poquito mal. Sí, ¿ustedes la han estado viendo? No, verdad, no. No, pero la salvó. Con eso de la banda estuvo genial la respuesta. Sí, sí, sí. Y bueno, en la posición número 3 tenemos este dato curioso, que en las Olimpiadas pasadas se recibieron más de 150 millones de twitters, imagínate. Okay. Wow. La gente al pendiente de esto. ¿Y eso a cuánto equivale de medallas de oro?
No mucho. No digo para ponernos a Twitter. Solo comentar. Para que nos envíen. Si quieren comentar a ver este año cuántos. Pues tú, seguro que igual va a ser lo de la vez pasada, ¿no? Pero sabe. Siento que estas Olimpiadas no han tenido tanta fuerza, tanto punch como. Sí. Sí, ¿no? Bueno, partiendo porque no son transmitidas por tele abierta, digamos. Claro, sí, exactamente. Eso fue. Sí, ganó ahí. Empezando por ahí, sí, como que. Ahora sí que claro, ¿no? Sí, pues claro, que ya nos arrasaron. ¿Y la otra? Bien, señores, continuamos aquí. Es que me quedé así como, no, sí, es cierto, no has tenido tanto. Estoy sorprendido. No había caído en cuenta que de verdad no había tenido tanto, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que ni siquiera sabe que los ven en la televisión. Ha estado jugando México, sí son las Olimpiadas. Ah, ¿cómo crees? ¿No? Sí, ¿cómo ¿qué tal? Ya empezaron las Olimpiadas. Sí. Claro. De hecho es el tema. Ah, okay. Miren, en la siguiente posición, la posición número 2, ya viene por aquí la fotografía y es precisamente de la antorcha olímpica que, señores, atravesó 250 ciudades de Brasil durante 100 días y pasó por más de 10.000 abanderados, así como lo están escuchando. Además, esta no es la primera vez que Brasil se postuló para ser sede de los Juegos, porque lo intentó, así, se los leo. En 1936, en 1940, en 1956, en el 60, en el 2004 y en el 2002, hasta que por fin dijeron, qué fastidio Brasil, ahora sí te toca. Sí, porque ya, cada año está. Sí, por favor, que sea ahí. Este sí se la soñó. Pues no sabía que había intentado tantas, pero pues ya le tocaba a Latinoamérica. Solo México había tenido. Y hecho es la primera vez. En el 68, ¿no? Así es. Es la primera vez que se dan unos Juegos Olímpicos en Sudamérica. En Sudamérica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien por Brasil, ¿no? Bien. Claro, sí, claro. Ya la crisis después bien. Ves. ¿No? Un saludo a mi hermano que anda por allá. Bien. Los que andan disfrutando ahí en Brasil ahorita, unos de envidia. Sí, de hecho, ¿no? El arte, quiero hacer un paréntesis, el arte del disco nos lo hizo su hermano de Arturo, que radica en Brasil, en Curitiba. Ah, mira. Y bueno, pues aquí la pasa mal. Checar. Y que está gozando también de las Olimpiadas, ¿verdad? Y no nos llevó, no nos invitó. No nos invitó. Pero ¿saben qué? Siempre nos quedará Danesa 33. No, a ver. Pero nosotros sí tenemos Danesa 33. Sí, ustedes. Está rico, está rico. Miren, yo estoy checando aquí cuántas personas nos han escrito. Miren. ¡Ay, Carla, qué bella! Ya te ganaste tu helado, Carla. ¡Carla, te ganaste tu helado! Mire, Antonio Peña se lleva su helado, Mari Porra se lleva su helado, Yosimar Porra se lleva su helado, Alexander Benítez, Mitch Michelle, ¿quién más? Erika Luna. No está mi nombre por ahí. No. Yo escribí. ¿Tú escribiste? Sí, pero creo que me equivoqué de página. Pues muy bien, ¿no? Escribiste en otra. Bastante se llevan su heladito. Oigan, chicos, si tenemos la posición número uno también. Aquí hacemos fanfarria, siempre que es la posición número uno. Sí, redoble. Sí, sí, sí. Con estos músicos, bueno, dale. Nos va a salir. Y hoy sí tenemos mesita. Mira. ¿Fanfarria? Aquí. Sí. Poquito. ¡Fanfarria, señores! Y que no se te caiga el hijo. Y en la posición número uno, ¿ustedes sabían que Estados Unidos y Japón fueron los primeros países que vieron las Olimpiadas? De 1964 en televisión a color. Ya, también es la televisión, ¿eh? Ya, a color. La tecnología ya. Y bueno, de los 30 Juegos Olímpicos que se han dado, de estos, 30 se han realizado en Europa, 4 en Asia, 2 en Oceanía y 7 en Norteamérica. Nunca se han realizado en África. Y como les decía al principio, bueno, es la primera vez que se dan unos Juegos en Sudamérica. ¿Qué tal, wow. Bien. Bueno, Europa iba ganando bastante, ¿no? Sí, claro. Prefieren Europa. Sí, claro. Comen helado, vale, ustedes. No tengan pena. Hablando de helado, chicos, ¿qué otro proyecto viene con Danesa 33? ¿Dónde más se van a presentar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde los podemos ver? Todo eso mientras tengo el disco en la mano. Claro. Bueno, ahorita como comentamos, vamos a estar en Teatro de la Ciudadela. Para los que no estaban por ahí, conectados. Vamos a estar el día 27 de agosto a las 2 de la tarde. Esto ya no es directo con Danesa, pero bueno, nosotros vamos a estar ahí tocando. Y con Danesa próximamente se le va a informar a... Ya Carla se pondrá en contacto con la gente y ya veremos dónde será el próximo evento que hagamos ahí con Danesa 33. Okay. Y gocemos todos con el helado sabroso. Pueden checarlo en nuestras redes, que estén pendientes para que pues ahí nos sigan. Uh-huh. Chequen las noticias, los datos que tenemos para ustedes. ¿Y dónde vamos a andar tocando, promocionando el segundo disco, el primer sencillo Hacia la Cúspide? Estas son Facebook, Alu Página Oficial, y Twitter, @ Alu Oficial. Y igualmente en YouTube estamos como Alu Oficial, nos pueden checar y rockear con nosotros.
Mira, desde por allá, díganos, ¿cuántos sabores tiene? Danesa 33. Pues mira, a mí me gusta... ¡Cinco sabores! Pero a mí me gusta más el de... El Sunday. Sí, mira, este es el split. ¿Dónde está el Sunday? ¿Quién lo tiene? Es este. Ese. Es riquísimo. Está delicioso, lo acabo ese de está, probar. Ese no está bueno. Y este por aquí es... Caramelo. Caramelo, este es banana split. Por favor. Pero ese está delicioso, el Sunday. Bueno, okay, para mí, ¿no? Nosotros vamos a seguir aquí comiéndonos estos riquísimos helados. Muchísimas gracias a Danesa 33 por estar con nosotros y por supuesto a ustedes, chicos, a Lu, gracias, por su profesionalismo, gracias. Y de verdad que está genial. Oye, quiero decir algo antes de irnos. Esto que lo leí por ahí, ¿dónde está? Para finalizar, señores, Alu es el futuro del rock mexicano y de la nueva generación. ¡Bravo por eso! ¡Bravo! ¡Nos vemos el próximo jueves! ¡Bye!